Mira, antes se pensaba que este tema del clima laboral o que la gente vaya a trabajar contenta y que esté satisfecha en su trabajo era un tema de lujo. Era bueno aquellas empresas que se podían dar el lujo de preocuparse en tener un buen ambiente. Hoy sabemos claramente que es un tema de negocios. Cuando la gente está más comprometida, cuando la gente trabaja con ganas, cuando la gente está contenta, cuando la gente pone el hombro, los resultados pueden ser hasta un 30, 40% mejores que cuando la gente no está comprometida o trabaja porque no le queda otra. Entonces, el tema de lograr un buen ambiente pasa a ser una necesidad empresarial muy importante. ¿Es muy fácil conseguir un buen clima laboral? No. No viene de gratis. Hay que hacer cosas para que esto suceda, acciones y, pero muchas, pero en verdad, si pudiera resumirlo en básicamente dos, te diría, la primera es el respeto, tratar a la gente con respeto. Y tratar a la gente con respeto no solamente hablar en buenas formas o en buen tono de voz y con cuidado, sino realmente valorar a la gente con la que uno trabaja. Y la segunda, que es probablemente hasta más importante todavía, es el reconocimiento. Todas las personas vamos a trabajar no solamente por la plata, que obviamente es la razón primaria por la cual uno trabaja, pero ya una vez que estamos trabajando la oficina, la fábrica, la tienda, donde sea que uno trabaja, se vuelve la comunidad de uno, es como nuestra pequeña tribu, es el lugar donde nos identificamos, porque acuérdate que los adultos tomamos nuestra identidad mucho también del trabajo. El conocimiento que no necesariamente es un bono, aunque siempre ayuda, o una palmada en el hombro, que siempre es positiva, sino que la persona se sienta valorada, que de vez en cuando le digan que está haciendo bien las cosas. Si no las está haciendo bien, decírselo en el espacio adecuado, con el cariño del caso, con el respeto del caso. Pero la persona sentirse reconocida es que sentirse que lo están valorando. Mucha gente cree que la gente se va por más plata. Se fue donde mi competidor porque se fue con 30% más, dicen algunos. En realidad, lo que vemos es que el 70% de la gente que se va lo hace por falta de reconocimiento o porque siente que tiene más oportunidades de desarrollo en otro lugar.